Anda que íbamos a tener una lamparita en cada mesilla de noche si le llegamos a hacer caso a Edison y su corriente continua. ¡Es la mejor! Hola, soy Nikola. Nikola Tesla. No esperaba que se colaran hasta mi habitación, pero ya que están aquí, quédense conmigo un ratito a leer antes de dormir. ¿Qué les parece Huckleberry Finn? Es una maravilla. Es uno de los grandes hitos de la literatura universal. La verdad es que mi buen amigo Sam alcanzó la excelencia con esta obra. ¿Qué ocurre? Sí, he dicho mi buen amigo. No soy persona de muchas amistades, pero me jacto de contar entre ellas con la de Samuel Clemens, a quien otros tienen la manía de llamar Mark Twain. Solemos coincidir en el Players Club, y a veces se pasa por mi laboratorio. A mí me gustan sus libros y a él, que tiene alma de científico, le apasionan mis proyectos. Ahora mismo creo que anda por Viena tratando de encontrar compradores para algunas de mis patentes. Aunque no espero gran cosa, la verdad. El bueno de Twain tiene todavía menos olfato que yo para los negocios, y de hecho, no sabría decirles quién se ha arruinado más veces. Sí, amigos, la ruina de la gran novela americana. Y ahora que me acuerdo, le debo algún dinerillo y será mejor que se lo devuelva cuanto antes, porque creo que pronto vuelve a pasar el cometa Halley y Mark Twain tiene previsto morirse para entonces. Recuerden, los simples descuidos de hoy son las confusiones seniles de mañana.